Hola, 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 ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos una vez más a En una noche tan linda con Mailén Noguera, Mis Cojedes 1997. Bienvenidos a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Alex Calderón y hoy tenemos el gustazo de estar con Mailén Noguera. ¡Miren eso! Mis Cojedes, Mailén Noguera. Representando a Venezuela. Cuidado con la corona. Corona que no se cae a los venezolanos, no es corona. Imprevisto. Muchísimas gracias. Además. Un placer estar con todos ustedes. Gracias, Alex, de verdad. Haces un súper gran trabajo. Me motivé muchísimo, me has hecho revivir, reencontrar y pues sentir esos años tan hermosos, tan lindos, que gracias a ustedes, como bien lo dije, te lo dije y lo hice saber en algunos escritos que comenté, que si no fuese por ustedes, pues esto no siguiera tan vivo, tan activo, tan, aunque pasen 30, 40, 50 años como Ana Oropesa, que estaba por ahí, imagínate, Claro. qué placer. Gracias por la invitación y gracias a todos por estar aquí. Tan bella. Gracias a ti, de verdad que ha sido un placer invitarte. Una de las misas emblemáticas de ese año. Mírenla, lo ve, exacto, pon un poquito más de luz para que te veamos. Es que Mira yo los quería ve. ir, yo ayer estaba buscando, miren, la corona, porque decían, no, se robaron la corona, a mí me robaron la corona. La corona tiene quien la merecía en el 97, pero yo quería complacerlos a ustedes, entonces me puse mi coronita. Y me gusta mi Bellísima. luz. Bueno. Aquí ya volví, aquí estoy. Bellísima. Dime, ya va, vamos a tomarnos la foto de una vez para que esto no sé qué, no se olvide. A ver, con la corona y todo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bellísima. Me encanta. Bueno, no, al contrario, gracias a ti, Mailén, por haber aceptado la invitación y por querer compartir con todos nosotros estas anécdotas, tantas cosas que viviste, tanto en el Miss Venezuela como en Miss América Latina y en tu trayectoria por la televisión, como presentadora y como actriz también, porque has hecho ¿Cómo muchas cosas crees? también. Y obviamente vamos a hablar de lo que estás haciendo ahora. Y muchísimas cosas, de verdad que sí. Mucha gente me dejó sus preguntas, otras la van a dejar por aquí a lo largo del live. Así que vamos a empezar de una con esto, porque son muchísimas cosas. Gustavo, mi amiguísimo querido Gustavo, te dice que te admira desde siempre, es Tan bello. tu favorita. Ah, qué rico, qué divino leer esto, de verdad, y compartir con todos ustedes. Aquí estoy para que me pregunten lo que quieran. Vamos a reírnos. Yo no digo mentiras, digo lo que siento, digo la Perfecto. verdad. Y mi año fue excepcional. Bellísima, me fascina eso. Primero que todo, ¿dónde estás ahorita? ¿Dónde, qué es todo eso que veo allí? Bueno, estoy en una boutique de la cual soy imagen. Ok. Aprovecho la cuña, los invito a todos acá en Claro. Miami. En el International Mall, hay ropa fenomenal, espectacular para mujeres, y además aproveché la ocasión, ya que el vestido mío fue tan nombrado, pero tan Ajá. nombrado, que dije, bueno, al final como que todo pasa por algo, ¿no? En la vida. Y dije, bueno, yo voy a disfrutar porque si me dan un chance, yo en segundos les enseño lo que hacen las mises, que nos aprendemos tanto. Es como que tengo una braga, toda tapadita, toda ceñida el cuerpo. Y si me Sí. dices, cámbiate, ponte un vestido, a ver si pudiese ganar en este momento, me cambio. Lo hace. Ah, Y bueno. sí. Entonces, bueno, eso es parte del show de hoy. Me encanta. Bueno, entonces más adelante. Bueno, yo también te quise hacer un guiño a ese vestido, porque mira el color del fondo y mira el color de mi suéter. Espectacular. Yo le hice un guiño a ese vestido, porque tenía otro color rosado también, o fucsia con el verde, y yo, ¿será que lo combino? Y yo no, lo voy a combinar Ajá, bello, bello, con el bello, suéter. bello. Y como El está que te haciendo, ponga bello. sí, y como está haciendo calor aquí en París, entonces me puse esto sencillito, de verdad que yo feliz. Hace ratico estaba en la calle visitando con un amigo, o sea, por allí las calles de París, espectacular. Ah, Y te vi. Dije, wow, qué rico esa promoción que hizo tan divino, ese panorama, todo ese ángulo. en Déjame el saludar por acá a mi sí. madre amada que está en Venezuela. Mami, te amo. Gracias por estar conmigo siempre. A mi hija, mi sobrina, pero yo digo que es mi hija, Tini También. Francesca Reyes, y a todos los que están en Venezuela, los que están en España, los que están en Francia, Sí. en Miami. Bueno,
en todas partes del mundo, a todos los venezolanos. Claro. Bellísima, ¿verdad? Que saludos a tu familia, gracias por estar por ahí conectados. Y bueno, vamos a disfrutar muchísimo de esto porque son muchísimas cosas. Y fíjate tú, ese vestido que es tan polémico hizo que, bueno, tú clasificaste y llegaste lejísimo por tu belleza, por tu personalidad, por tu inteligencia. Y a pesar del vestido, entraste al top. Porque muchas veces dicen que un vestido te puede hacer perder o te puede, ¿sabes? Pero ese vestido, entraste al top, pero también hizo que todos te recordaran, por de alguna manera también, porque a veces hay unas que entran al top y uno no se acuerda, pero ese vestido es emblemático y nunca te vamos a olvidar por ese vestido. Mis patillas 97, mis Fruity Loops 97. Y el caparazón. Y yo tratando de como caminar de lado, pero no me dejaba. Ay, no. Ay, no. Pero eso es muy terrible. Cómico. Pero bueno, ese diseñador. Y la verdad, soy sincera, a pesar de que no me lo has preguntado todavía, él es Ramiro López. Sí. El que diseñó mi vestido de la noche. Así es. Como hacía vestidos de novia, estuve un par de veces en su taller haciendo que sí pruebas y tal. Y los vestidos de novia eran espectaculares. Bellísimo. O sea, yo no sé qué pasó ahí. Después, obviamente, en ese año es muy ajetreado. Las mises estamos, gimnasio, oratoria, medirte, María Calle. O sea, son tantas ocupaciones que realmente por eso también existen los managers. Claro. Que más o menos como que te van ahí manejando. Y bueno, ahí hubo como un tema conmigo. Y yo me confié. Y cuando alguien comentó en tus redes, Alex, ella se puso antes del vestido y ella lloró. Lloré que no sabes, yo decía, pero es que no, es que además me quedaba grande. A mí no me operaron los senos, o sea, yo no estaba operada. Natural. Yo decía, pero eso se me cae. Entonces, y lloré, y después dije, no, mira, ven acá. Yo me gané la sonrisa, y me la gané porque me nació del alma cada vez que yo salía a escenarios. Era tan feliz, y yo creo que se sintió, y pues me dieron ese premio. Y yo dije, yo no voy a salir la última noche con los ojos aguados, yo no voy a salir llorando. Y mi familia y mi público no me van a ver así. Así y bueno, es. Así fue. Así fue, bueno, ya vamos a hablar un poquito más de todo eso, porque son muchas cosas que queremos hablar, pero efectivamente, fíjate, tú saliste arrolladora, avasallante. Tu sonrisa bellísima, bien que nada se banda, porque es una sonrisa espectacular, me encanta. Y de verdad que siempre te recuerdo muy bonito porque eras muy linda, muy auténtica, muy natural y de verdad que espectacular. Gracias. También quiero aprovechar de saludar a mi amigo Manu, que estaba con él hace rato haciendo la promoción y visitando París. Por ahí se conectó, tan bello. Qué afortunada, Manu. Besos y abrazos. Qué afortunada de que haya hecho mi promoción de esa manera. ¿Viste? Y ¿sabes dónde fue, no? En el Museo del Louvre. Te vi, claro, dije, Dios mío. Sí. Increíble. Así. Gracias a Dios, te lo mereces, mi vida, bendiciones. Gracias, amén. Y bueno, también tuviste suerte que primero ya el confinamiento aquí se acabó, antes era hasta las 7, ahora es hasta las 11, y ya después del 30 de junio ya no hay toque de queda, digámoslo así. Y bueno, que estaba por allí y se me ocurrió y lo hice con mucho cariño y por supuesto para darle promoción a este live. Entonces, cuéntanos. ¿Dónde nació Maylen? ¿Cuándo? ¿Cómo iniciaste en el Miss Venezuela? ¿Cómo entraste en el Miss Venezuela? ¿Quién? Mira, mira, la corona se me volvió a caer. Ay, no, estoy muy emocionada ya. Tan bella. Ay, no, me lo pongo. Aplausos. Mira, mi amor, yo nací en Caracas. Caracas, Venezuela. Soy la hija menor por parte materna, bastante consentida, bastante querida. Vengo de una familia que adoro, que idolatro, de un padre que es mi tío, que hizo el rol de padre, el hermano de mi madre, el cual amo, idolatro. Mi papá está en el cielo, mi padre que me engendró. Y bueno, ¿cómo entró en mi Venezuela? Ay, muy cómico. Yo era, como te digo, soy la menor de mis hermanas. Somos cuatro. Y siempre fui muy... ¿Cómo te explico? Se deben estar riendo por ahí, mis hermanas. No era manipuladora. No. No. Pero yo no era chismosa. Entonces yo le decía, bueno, si me llevan, yo no digo nada.
si van a pasear, yo era la más pequeña, yo no voy a hacer nada, simplemente me llevan. Entre ese cuento, ese era mi primer novio oficial. Yo tenía un novio, que después fue mi esposo. Okay. Era mi primer novio, como decirlo, oficial, ya un poquito más adulta. Y habíamos terminado y me fui con mi hermana, no me recuerdo a qué sitio rumbear, a algún sitio, a alguna discoteca en ese momento de Venezuela, porque siempre fui alta y, o sea, nunca me pedía cédula. O sea, Claro. siempre entraba desapercibida. Y estaba tristísima y me conseguí a Giselle Reyes. Oh, wow. Y ella me dice, mira, ¿tú no quieres ser Miss? Y yo, bueno, todas las niñas de Venezuela siempre quieren ser Miss. Yo me acuerdo que en mi casa jugábamos Miss Venezuela y yo no ganaba nunca. Mis hermanas me colocaban de última, la perdedora. O sea, yo le decía, mira lo que es la vida. Imagínate tú. Y, pero tampoco era que estaba tanto, o sea, porque hay niñas que desean muchísimo. Yo, pues sí, se daba, chévere, pero no era como que. Y cuando ella me dice eso, yo digo, pero buenísimo que me cae esto, porque así al otro voy a hacer mis hips. Se olvida, después terminó haciéndome la barra él, haciéndome las camisas, todo, él se fue el apoyo Imagínate del mundo. tú. Y nada, Giselle, me gradué con ella de modelo. Y fui a donde Osmel. Y habían ya 27 candidatas, o sea, o sea, faltaban dos. Y me Wow. acuerdo que ese casting, increíble, fuimos tres, Beatriz Pernilla, que al final no, gran amiga, vive aquí en Miami, Laila, Daila Lambis. Lamis, claro. Y yo cuando veo, y Beatriz Pernilla era mi super amiga, mi mejor amiga de esa época. Y Laila, o sea, Laila, que si tengo la azúcar en mi cabeza que la amo, anda por ahí. Cuando veo a ella, yo digo, ya va, este cuerpazo, ese color. Pero dije, no competimos, porque éramos como que completamente diferentes. O sea, Claro, no vi, no exacto. la vi en competencia. Siempre he sido muy competitiva, lo reconozco. Y quedé yo. Quedé yo. La ILA entró Wow. al año siguiente. Me llamaron y me dijeron, eres bella, firma aquí. Sí, porque al año siguiente ya participó, El claro. año siguiente ella, claro, porque no era competencia conmigo, o sea, o menos estaba buscando en ese momento a Daira. Estaba Exacto. buscando algo prototipo tipo yo. Pero Ah. fue complicado porque entras de última y ya todas están, ¿sabes? Ya tienen la escuela, ya tenían un mes de preparación. Mi año fue muy difícil. Esto lo dicen todas las mises, pero el 97 fue un año duro. Bastante, bastante Duro. difícil. Muy Duro. competitivo. Muy Entonces, competitivo. claro, y comienzas a ver, yo te digo una cosa, que soy muy sincera, en estos días de hecho hablé con Verusca, el día Ah, que comenzamos a hacer la promoción, y le dije, mira, Verusca, yo te voy a decir, yo siempre le he dicho, o sea, yo a quien merece, tiene sus créditos de mi parte. A mí Verusca desde el día uno, recuerdo que la vi en un ascensor yendo al odontólogo, a donde Moisés Cajua, me acuerdo, y dije, wow, qué linda es, sin nada de nada, o sea, natural. nada, natural, y dije qué linda es. Y sumado a eso, ella fue una persona que trabajó muchísimo. O sea, yo recuerdo que llegaba una hora en que yo lo hacía. Me quitaba los tacones y decía, yo no puedo más. Y nos daban la opción, el señor Joaquín en paz descanse, que lo regueteamos, y Dios lo tenga su santa gloria. Amén. Y, pero ella, o sea, Verusca era una de las que yo decía, pero yo no lo puedo creer. No se quitaba el tacón. O sea, ella trabajó mucho. Mucho de verdad para ser Miss Venezuela y mira, muy bella, es muy bella físicamente. Hoy en día yo la admiro, la aplaudo porque ha logrado Sí. muchísimo, es admirable como madre, ha crecido Admirable. muchísimo. Y yo sí siempre digo, se la merecía Verusca. A Daniela Cosán, la requete amo, la adoro. Ella Ah, qué también, un ser bien. humano, una nobleza, una persona Cristina Digma también. Es que te siente toda, mira, Lucía Pérez, que ella no soy yo en el medio, pero también muy bella. Fue un año como que yo no te puedo decir nada malo de ninguna, o sea, Me no encanta. hay, no hay, no hay, no hay. Y si Me encanta. alguna por ahí no me quiere, que me lo haga saber. Bueno, ya Cuéntame. sabes, no creo, no creo, porque tú además de bella, simpática, eres espectacular y esas palabras son muy bonitas para nuestras reinas como Daniela Cosá o la misma Cristina Digman o Verusca Ramírez, que también la admiro muchísimo y de verdad que Jaira Nave, sí, también. Jairamna, es claro, por supuesto. Entonces, Claudia la gata, o Claudia, sea, por es que ese año fue súper espectacular, duro, de fue un verdad que año, sí. y todas como que salieron, y en medio, pues, todas han seguido trabajando en Sí. el medio de una forma u otra,
Así y es admirable, pues yo de verdad que no tengo nada. Primero, no me gusta hablar mal de la gente. Claro. No es mi forma de ser, mi estilo. Yo creo que cada persona tiene un ángel, tiene un porqué, tiene un para qué. Exacto. Y todo es válido, pues. Y si no tienes nada bueno que decir, no dices nada, ya está. No digas nada, no digas nada. Así yo sí es. Siempre he dicho que sí, cuando estaba como muy involucrada después en mi Venezuela, sí me dolía que quizás existiesen comentarios no muy agradables por mi familia. Sí. Porque quizás, bueno, entonces tú dices, tu mamá le va a doler, a tu papá sí. le va a doler, a tus hermanas, a tus sobrinos. Entonces, sí, siempre me le tenía como que respeto a esa parte. Y yo te confieso que soy muy sensible. O sea, yo, ay, no, qué mal, no me gusta. También. Pero bueno, aquí estamos. No, de verdad que me encantan tus palabras hacia estas amigas tuyas como Verushka, que la adoro y siempre también a veces conversamos y tal, y es muy, muy bella. Y de las demás también, como también estuvo allí Patricia Fuenmayor. No, una belleza, una bellísima. Belleza, Patricia Fuenmayor, un espectáculo. Es que todas, amigas, o sea, Sandra Buset, Buset, están diciendo Sandra por aquí, Buset, bellísima también, por la Lucía Pérez, espectacular. No, de verdad que increíble, un año increíble. Sabati, Graciela Sabati. Graciela Sabati, claro, bellísima. Una top model y Graciela top model. Era una de las más grandes, pero era una dura, espectacular. Así es. O sea, ahí había, de verdad. Y eso cuento que si el vestido que te rompieron, mira, yo no recuerdo nada de eso. O mi memoria selectiva. A ti no te pasó nada. No, lo de mi vestido todo el mundo lo supo. Bueno, también aprovecho que se acaba de conectar hace ratico Nancy García, Miss Táchira 88, ¿te acuerdas con ese vestido Ay, de, wow. de espejos? Por aquí está también. Y mi amiga Lizana también, que está conectada por aquí, Conectados Music. Así que buenísimo. Bueno, entonces, dijiste que eres de Caracas, que Giselle te descubrió prácticamente y te invitó sí. al concurso, pero me faltó tu fecha de nacimiento. No Ay, sé si... pero Dios mío, ya va, déjame tomarme un prosequito. ¡Salud! 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 Yo nací en el año 79. Okay, buenísimo, el año de mi hermana y el año de nuestra Marisa Sayalero cuando ganó el universo, un año espectacular. Bueno, y hay unos que estarán diciendo, será verdad, ya lo voy a jurungar. Tú sabes que es difícil para una a mí decir mentira, porque googlea. Está todo, exacto. Pero a mí me gusta siempre confirmarlo con ustedes, la fecha y todo, porque tú sabes que siempre hay cositas por allí que no son ciertas. ¿Y en qué mes? Eso te acabo de mentir, en el 76, 22 de julio del 76. Bueno, el año de Judy Castillo y Luz Peraza, entonces. El año de Luz Peraza. Sí, así. 22. Bueno, cumplo años. Los invito a todos a que me escriban, a que tomemos videos por un año más de vida, el 22 de junio de 1976. ¿De junio? Eso. ¿Ahorita? Junio. Ahorita cumplo la próxima semana. Ah, buenísimo. Excelente. Sí. Bueno, buenísimo. Vamos a celebrar eso también. Bueno, claro, vamos a que sí. Desde allá. Y mira, y te pido que por favor, Alex, yo aquí no veo muy bien porque está muy divertido hablar contigo, pero que a todas esas personas que están allí escribiendo, de verdad, gracias. Por los comentarios no los veo muy bien, porque bueno, no quiero perderme la conversación. Sí, 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 sí. No te preocupes, yo ahorita pero... tenemos momenticos para leerlo y venir, y así eso. Estamos siempre. Súper, súper. Excelente. Entonces, ¿por qué te dieron la banda de Cojedes, por cierto? Ay, no, esa fue otra cosa. Yo soy como acontecida, pero es que yo me la disfruto. Ok. Yo me recuerdo que yo me enfermé. Que de verdad yo no soy una persona que tiende a enfermarse mucho. No, me dio una gripe fortísima y me mandaron a la casa. Okay. Y esa era la semana en que, te estoy mintiendo, mira que yo no miento, mentira. Lo único que me hicieron en mi Venezuela fue una liposucción en el entrepierna. Okay. Para que se siguiera el circulito, fue por eso. Yo me quedé, sí. Eso fue lo único que me hicieron en mi Venezuela. Los senos no, lamentablemente porque después los pagué yo y me los hice yo. Ah, bueno. Y estaba de reposo, entonces cuando llego yo decía, y a mí me bromeaban y me decían, ¿tú te imaginas que te ve en ese estado? Sí. Y yo, no, y además que era como un estado en ese momento como que a ninguna ex mis le gustaba, porque era nadie como, lo quería. No, nunca llegas al cuadro, no sé qué, yo no conocía a Cogete, soy sincera, y cuando llego ya todas, no, están todas las bandas repartidas, y yo, Dios mío, no me puede pasar a mí esto, no me puede pasar. Y yo, ay, mi niña, tú eres Cojedes. Es que ya tú llegaste de última, yo.
Wow. No, pero yo igualito agarré y yo le decía a la gente, soy cojere, soy cojere. Claro, yo tenía autovacilado para que, tú sabes, no fuera tan fuerte el Claro. choque. Y mira, después fue fabuloso porque entró el cuadro, después entra Igar, que queda como Miss Mundo el año posterior, o fue después, muchos años, Quintero, Janely Quintero. Claro. Y yo me acuerdo que Janely me dice, yo te quiero conocer, porque yo no quiero este estado. Y yo le digo, no pienses así, no pienses eso, porque mira donde yo llegué, y bueno, quizás pudo haber llegado más, pero llegué a donde Dios decidió que yo llegara. Exacto. Y mira a Janely. Y después cuando fui a coger, me hicieron un homenaje, que mira, yo creo que yo te digo algo, que digo mi universo. Yo ahí dije que coger el vestido de patilla, póngame todo, porque yo me sentía, o sea, no, eso fue fabuloso. Y no conocía a coger, la verdad. Después bueno, lo conocí bastante bien. Bonita experiencia porque finalmente te recibieron como toda una reina y eso Sí, también sí. es fabuloso porque de verdad que increíble. Sí, fue una experiencia súper. Sí, aquí dice, soy Celeste, qué vibra tan espectacular tiene esta mujer, bellísima. No sé de dónde es, me imagino que uno es de tus seguidores y tal, pero buenísimo. Por aquí dice... Dame la grasa. Sí, entonces, bueno, te están dejando comentarios muy bonitos, de verdad que sí. Qué bueno. Entonces, cuéntanos esas anécdotas que no vemos, esas cosas que no vemos, porque, bueno, ya vimos todos estos días que puse en tu participación en la Gala de la Belleza. Me encantó esa salida cuando saliste con el Mister y toda despampanante y toda avasallante. A mí me encantó tu actitud. Cuéntanos lo que pasa detrás de cámara, lo que no vemos, cosas que pasan antes de salir al escenario. Y mientras tanto yo voy poniendo el video. Eso es buenísimo porque te preparan, de verdad que el Miss Venezuela, la organización Miss Venezuela es una academia. Claro. Porque no solamente, más allá de la belleza, que es lo principal, porque vamos a estar claro, ¿no? Eres bella, firma aquí, mi hombre, el bello, que te amo. Y el punto es que pasan muchas cosas, tras cámara, tras bastidores. O sea, ese traje de baño yo lo odiaba. Lo odiaba. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Lo odiaba, me parecía horrendo. ¿Y ese por qué? No sé, no me gustaba. Okay. O sea, el color no me agradaba para mí. Pero, ay, también te voy a explicar por qué nunca salgo con el cabello suelto. Ajá. Y pues, pasan muchas cosas. Yo recuerdo, te voy a nombrar al gran Joaquín Riviera, que Dios lo tenga en su santa gloria, que lo admire, que lo respete y lo seguiré admirando. Sí. Y todos, estoy segura que sí. Como María Calay también, en paz descanse. Una anécdota muy, muy buena de Joaquín. Estábamos en los ensayos, que ese fue el año del circo, sí, de A Todo Corazón. A Todo O sea, de verdad que fue, wow. Que me encantó. Súper, súper. Y yo estaba en los ensayos, no era de las principales que estaba bailando, ¿no? Sino que estaba como que atrás. Y estaba comiendo, yo no como chicle. Y okay. Creo que después de ahí más nunca. Yo no sé por qué alguien me dijo, ¿quieres un chicle? Y yo, y mira, Alex, a todos los que están ahí, esto es un chismecito muy cómico, que nunca lo voy a olvidar, y además me enseñó. Yo estaba, pero como yo pensé que a mí no me estaba viendo, él paró la música, paró todo, y dijo, coges adelante. Y yo todavía sí. Wow. Y mi compañera me miraban como diciendo, bueno, ¿y quién escoges? ¿A quién eres tú? ¿A quién estás buscando? Y me parece, ¿oye? Y yo, ¿qué señor Joaquín, qué pasó? Y me dice, nada, mi amor, abre la boca. Yo, no, yo, señor Joaquín, yo no, abre la boca. Ya va, habían periodistas ahí, era 2 días antes, o sea, ya era el final, ya va, wow. Todo, o sea. Y yo, pero es que yo le prometo que, pero ¿y por qué? ¿Qué me prometes de qué? Por el micrófono se escuchaba. Y yo, Dios mío, yo le pido perdón, yo me lo saco. Ya me imaginé que era el chicle. No, no quiero que te lo saques, te lo quiero sacar yo. Oh. Abrí la boca, me lo sacó y dijo, ¿quién otro quiere comer chicle para entregárselo? ¡Wow! ¡Pum! ¡Para atrás! ¡Vamos de cero! Eso fue para mí. Yo no puedo comer chicle. No puedo. Hoy en día, ¿quedó un chicle? No. No, no. Menos mal que en esa época no había COVID ni nada. Porque iba a sacarte el chicle de la boca, ¿qué es eso? El chicle. Con el COVID que te digo que me sacan del chicle, ¿no? Sí. Mira, yo me lo hubiera tragado el chicle. Me lo hubiera tragado. Claro, yo lo pensé. En el colegio me tragué muchos chicles.
yo una vez me traje una chuleta. Sí, también. Pero yo lo pensé, pero era tan firme, Joaquín, que yo decía, si me lo trago, va a ser peor, porque claro, va a decir, ah, tú vas a ser más viva que yo. Sí. Y no, dije, no, bueno, que me... En cuanto a Mel, lo amo. Ay, Mel Sousa, lo amamos. Yo lo conversamos y de verdad que para mí es un placer, un honor. Lo vi hace poco aquí en Miami. Tenemos pendiente una entrevista por YouTube que quiere hacerme. Ay, qué bueno. Estuvimos conversando un ratico. Increíble, Osmel se recuerda de todas las veces. Sí, tengo una anécdota de Osmel muy cómica. Ojalá que después la pueda ver. Pasaron 10 años, creo. Yo todavía vivía en Caracas y estaba en un restaurante en Caracas. Y él me miraba, yo, ay, déjame saludar a Osmel. Entonces me paro, Osmel, ay, pero, y él me saludó, como siempre. Que bellecita aquí conmigo un rato y conoce que, tú no quieres ser mi hija, ni mi niña, yo, sí. Ah, Osmel, yo soy Maylene. Ay, mi niña. Mira que estás más bella. Y yo, wow. De verdad, qué gracia. Pero esta vez que me lo conseguí ahorita aquí, no, estaba carito. Oh, no más. Y yo, medio me voy a confundir. Le dijo, no. Ya no. Pero mira, es un ser humano extraordinario. Osmel nunca, por lo menos en mi año, se portó mal con ninguna. Es más, tampoco tenía tanto comunicación directa, porque tenía mucho trabajo por encima. Claro. Era muy puntual, más que todo era María Calay o cada profesor en el caso de cada año, como en ese caso Giselle, que si Richard, que si Manuel fue mayor en paz descanso también, o sea, que era como que difícil, pero es decirte que maltrató a alguna a mí, que yo lo sepa, si ahí está alguna a mí de mi año y estarán diciendo, miren, está loca, o se le olvidó todo, yo también puedo decir que puede ser cierto. Bueno, te puedo decir que mis Monagas 81... Yesenia Maurera dice que Joaquín parece el papá de todas, imagínate, ya en el 81 ya era el papá de todas. Sí. O sea, yo no voy a nombrar la palabra miedo, pero sí respeto. O sea, era más fuerte ver a Joaquín que Osmel era un santo. Osmel es único, el tema único de Osmel con las misas, que no fue mi caso, porque siempre he sido muy delgada y a mí sí me mandaron a aumentar. ¡Wow! ¡Qué bendición! Sí, entonces nos dividíamos y eso sí era un poquito como que fuerte, entonces como que el grupo de las que no podían y las que sí, pero las que sí podíamos mandábamos cositas, un pancito a las que no podían. Pero también era malo porque las perjudicábamos, porque semanalmente nos pesaban. Entonces era como que... Bueno, ahí sí era como que fuerte Osmel con sus decisiones. Otra cosa que también quiero comentar acá, bajo mi experiencia, es que siempre no, es que siempre se sabe quién va a ganar, es que eso es típico, es que no sé qué. Yo entiendo, ojo, yo respeto a todos y cada uno de ustedes y cada uno ha vivido, valga la redundancia, experiencias diferentes. Claro. Y es válido, de repente yo estoy contando la mía y hay una que, wow, qué triste. Pero yo pienso que no es que Osmel sepa que porque va a pagar o porque va a hablar con alguien. Este es mi punto de vista. Es porque ya tú sabes cómo se está manejando, por lo menos en mi año, y la persona ahí. Le ves la actitud, le ves ves el público cómo está reaccionando ante la prensa, a todos los medios, y por ahí va. Y obviamente Osmel sabe. O sea, Osmel Sousa, por Dios. Y están los batacazos. Yo, por ejemplo, digo el caso de Alicia Machado. Claro. Espectacular. Y no me consta, pero yo he escuchado mucho que si Osmel y ella no se llevan bien, cosa que creo que no, porque con lo que veo que hablan, me parece que se llevan muy bien. Sí. Entonces, así se siente, no lo sé, pero sí sé que, mira, Alicia Machado todo lo que logró. O sea, sí, no así. Era que... Y ganó el mismo universo y se le enfrentó a Donald Trump. Así es. No, ellos se adoran, pero efectivamente no era su favorita, porque yo pienso que como yo pienso que como todos tenemos favoritas, eso es válido. Obviamente él como el presidente de la organización no lo puede decir abiertamente, pero la gente más o menos como lo conoce o como lo conocemos un poco ya sabemos quién es su favorita y tal. Pero eso no quiere decir que la que gane él no la va a apoyar, porque él las apoyaba a todas, claro, por igual. Entonces es válido lo que él hace, porque exacto, él tiene un ojo increíble, o sea, como él, ninguno. Y eso duele a la quien le duela, porque tú sabes que él tiene muchísimos retractores, así como tiene mucha gente que lo amamos, como tú y yo lo adoro, lo admiro y lo respeto muchísimo,
hay mucha gente que dice cosas contrarias, que sí. Y es respetable también, pero bueno, cosas que yo pienso que es un poquito de envidia también, ¿no? Como todo. Yo también. Cuando eres exitoso, te tienen envidia, definitivamente. Entonces, si no, o sea, siempre van a hablar. Sí, siempre hay algo que... Exacto. Yo sí digo, ay, que no, yo prefiero que no digan nada, que no digan nada malo. Sí, eso es lo que yo digo. Por ejemplo, en tu caso, todos te dejaron comentarios bellísimos, excepto el vestido. Excepto el vestido, que bueno, como vimos, entonces yo esos comentarios como que bueno, los dejo pasar. Pero ya cuando atacan una misa y que no lo permito, porque de verdad que... Me he dado cuenta, qué bello eres, te felicito, sí. Que Dios te bendiga. Sí, de verdad que sí, porque no es justo, como le dices tú, está la familia, están los hijos, están los primos, están los padres, que sufren más que uno mismo. Entonces, claro. No es justo, de verdad que no. Entonces, bueno, me dijiste que no era algo del cabello. Sí, el estilismo. ¿Por qué siempre el cabello con el moño? No, era Osmel, para que vean, no era Osmel, era yo. ¿Eras tú? Ya te voy a explicar por qué. Es que todo tiene un porqué. Bellísima, mira esa sonrisa. Ay, es que ahí me quedé, como que wow. Yo decido salir con el cabello tan bello, mi amor. Ella es bella, merece un medallo, tan bello. Mira. Mi amiga Lizana de Conectados Music, que está en Chile, te dice eso. Ay, besos a Chile. Besos también a ella, gracias por los mensajes. De verdad que bueno, después se encargará tan bello, Alex. Sí. Porque esa me encanta. Esa me encanta. Esa a mí me encantó esta presentación. Fabulosa. Ay, el vestido me fascina. Pero hay algo que no te dejaron hacer. Al final, o sea, no se vio cuando tú haces la pose, porque te pasaron de una vez a todo corazón. No sé, yo hago esto. A ver, ok. Excelente. Pero me quitaron. Yo no impo, pero es que no es que me lo hicieron, es que pasaban, pues eran cosas que pasaban ahí. Sí. Ahí yo pesaba 49 kilos. Wow, o sea, 40. Es que pasaba tan rápido todo. Pasa. Bueno, ya el vestido lo vemos después. La patilla y el cuello. Yo tortículo y terminé con ya eso lo vemos después otra vez. Ajá, cuéntanos. Entonces, tú no querías ponerte el pelo suelto. Porque yo tenía el cabello literalmente por la cintura. Ah. Y siempre he sido amante del cabello largo. Ya. Y cuando Mel me ve muy bella y todo dice, pero es que ya se me da mucho aire a Rodríguez. Ajá. Bastante. Y entonces a mí me encantaría cortarle el cabello por aquí y tal. Y niña mirar. Bonita. Niña bonita. Ah. Yo sé, Dios mío. Y además que yo debía la cara a mi mamá. Pero tú eres bella, hija, preciosa. Mi tío. Ah, no, mi tío, que es mi papá, tenía que ver con Giselle. ¿Por qué no come? ¿Por qué está tan flaca? Porque además me desmayé. No sé. ¿Cuándo? Si ustedes recuerdan eso. En plena rueda de prensa. Creo que claro, sí. Yo fui la primera y después fueron las demás. ¡Wow! Acontecida. Entonces... ¿Qué pasó? De todo. Todo. Y pues cuando me lo cortan, yo quedé como muy traumatizada. Yo decía, una Miss no tiene cabello corto. Claro. Y yo se lo metí en la cabeza, a pesar de que Andrea Garay salió, creo que fue la primera Miss sí. Que salió con ese... Bella, espectacular. Bellísimo. Top sí, model, súper. Sí, sí. Pero yo no lo aceptaba, yo no podía con eso. Y yo entonces decía, ya va, yo amo mi cara y yo, pues yo no me aseguro el cabello corto. Y cuando me dieron la muestra del moño, yo me sentía más cómoda con moño. Okay. Sentía que podía, que mi sonrisa se veía más, o lo que yo soy muy expresiva, Alex. Yo soy muy yo, mira cómo me viste que me moví, que puse aquí la lámpara, que haga. Sí, fabulosa, me encanta. Yo, a mí los libretos no me gustan. Yo, bueno, eso viene también de casa, de crianza, de hogar. Auténtica. Entonces, pues natural, espontánea. Tan bello. Y pues decidí, le dije, menos mal, yo no quiero salir con el cabello suelto, yo no soy, me encanta, amo, soy fan de Rudy, pero claro. No soy Rudy. Y me parece, o sea, yo decía, para mí fue un honor que me dijera que yo me parecía a ella. Yo claro. Dije, wow, no, eres pesa. Pero por eso fue que no, porque mucha gente me decía, pero ¿por qué con el cabello siempre recogido? ¿Por qué esto? Y sabes que también recuerdo que cuando yo quedé en el cuadro, yo recuerdo mucho a Irene Sáez, nunca la voy a olvidar. Ella estaba de primera ese año, y yo vi, no recuerdo quién tenía al lado con esa actitud, pero cuando salí con el vestido, recuerdo su cara como... Y se volteó y le dijo algo a alguien, o sea, como... Y yo siempre me quedé como que enfocada viéndola a ella.
Y yo dije, yo quedé en el cuadro. O sea, yo estaba clara que yo en el cuadro... Ibas a entrar. O sea, sí, 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 a pesar de que yo lloraba, a pesar del vestido, yo dije, yo en el cuadro entro. Okay. Ya sí, yo sabía que de ahí no iba a pasar. Ya era demasiado, o sea, yo dije, ya, esto es... Y de ver a Verusca, el vestido de Cira Dickman, Daniela Cosán, o sea, yo estaba clara que ya eran ellas. Wow. Y bien merecido, o sea, y las, sí. Y no, y las que no quedaron, es que es tan particular, porque... ojo, no las que quedan son las mejores, para nada. Hay unas que simplemente en esa noche no lo dan todo porque no entienden quizás el proceso, porque no están sí. Sus planes ser míos, me las agarró y de repente aceptaron porque, wow, es el sueño, o era el sueño muy marcado en lo que es Venezuela como tal. Sí. Y como que, pero después se convierten en unos monstruos bellísimas que uno dice, wow, qué hermosa. Así y es. En el concurso, y en el concurso la ves y dices, uy, ay, qué verde, mira qué bella es ahorita, o sea, ya está suelta, ya. Y hay una cosa que está pasando, y ya escucho, que me está gustando mucho viendo estos certámenes, que están buscando mujeres más adultas, así más es. Preparadas. Eso es bueno, eso que me madura. Parece maravilloso, claro, porque tú no le puedes, ¿qué le puedes decir o pedir tú a una niña de 17, 18 años? Por muy inteligente que sea, por muy formada, entre comillas, porque estás en plena universidad. Entonces, es muy fácil de juzgar, criticar, no, es que ve, pero no es lo mismo a una mujer que ya tenga 25, 24, 26 años, creo que la misma universo tiene 26. 26 creo, ¿no? Años, sí. 26 años, 26 años, y me parece que ya es una mujer ya preparada. Así es. Ya tiene una vida, un cuarto de siglo, como digo yo, ya por delante. Y asume las responsabilidades como debe ser. Entonces, yo creo que eso lo aplaudo. Es que eso es verdad, porque fíjate, Ana Karina Casanova, bellísima, y no entró al cuadro. Yo pienso que también es cuestión de destino, es cuestión sí, de que... de momento. No, de momento, no todas pueden entrar, solamente en tu año hubo un top 8, no hubo un top 10, o top 15, o top 20, entonces, sí. de 29 no pueden entrar todas, entonces son muchas cosas que por una milésima no pasa una, no pasa la otra, entonces es bastante complicado, pero bueno, igual. Sí, porque los años como que no siempre son, o sea, como que varía, ¿verdad? Varía hay muchísimo. Que hay, o sea, puede ser que las top 8, o pueden ser 10, no recuerdo muy bien eso. Así es. Sí, ese año tuyo fue top 8, pero ocho. El siguiente empezó el top 10 en el Miss Venezuela. Empezaron a ser 10, 10 finalistas. Había más oportunidades. Había dos puestos más, por lo menos. Qué nervios. Sí, entonces, bueno, ya hablamos un poquito del vestido, que lloraste, para la gente que no lo sepa, qué pasó allí, por qué lloraste, cómo fue que te presentó este señor Ramiro López. ¿Tienes noticias de él todavía? ¿Él anda por allí o se desapareció? Más nunca en la vida. O sea, yo me acuerdo que después me dicen, no, que tienes que venir a eso sensacional. O sea, al que sí les voy a confesar la verdad, que ya no, yo, ¿qué? Yo no me voy a volver a poner ese vestido. Horrible. Yo sé que me cambié rapidito y me voy a poner un vestido. Mira, sí. Pero yo dije, yo no puedo, o sea, yo no quiero. No, que te lo van a dejar, porque a la finalista se lo regalan. Y yo dije, pero ya, eso es una ofensa, o sea, ¿qué locura o qué? yo no. Yo más nunca hablé con él. No supe nada de él. Me encantaba. Él era buena persona, aunque la gente dirá, está loca. Él no me quiso hacer daño a mí, eso estoy segura. O sea, él claro. Se equivocó como diseñador. Sí. Pero a mí como persona, para nada, o sea, me pareció una persona muy noble lo que yo vi de él, vestidos de novia espectaculares. Ahora conmigo, bueno. Pero no, entonces, él, cuando él te presenta el vestido, tú lloraste. Un bofet, no, cuando me presentan el boceto del vestido, wow, yo dije, es más, yo te confieso que gané, este año es mío. O sea, ¿en serio? Gané, y bueno, mi novio en ese momento ya se quería casar y yo decía, bueno, esto va a ser un tema, pero... Pero bueno, gané, porque el boceto era completamente diferente. O sea, entonces fui dos veces a pruebas y ya después no fui más, porque no había chance y me dejé llevar. Y Giselle también, me imagino que como que confiamos. Pues digo Giselle porque era la que me representó. Claro. Me llevó, que tengo, que la adoro, que la quiero, que mi Giselle, te amo. Y cuando llegué anoche, tú no te vistes, o sea, simplemente recuérdate que es en vivo y que tú simplemente llegas y hay una cantidad en el staff, hay muchas personas que están ahí y tú nada más subes los brazos y pues, en fracciones de segundo te cambian y sal. Pero cuando me van a poner el vestido, no va,
Salud, salud por eso. Eso fue, mira, eso fue duro. Wow. Duro. Porque además todas mis ex compañeras, sin maldad, estaban como que cada quien estaba en lo suyo, pero eran como... ¿Qué es esto? Me imagino. ¿Qué es esto? ¿Qué vestido es? Ya de fecio. Porque fíjate que Osmel... Ya de fecio. Osmel en su programa, él destrozó tu vestido. Dios, pobrecita, Jessy, ¿cómo es posible que un diseñador haga esto? Me imagino que por eso te quiere entrevistar. Sí, seguro, seguro. Y él, bueno, después él me dijo que le había encantado mucho, que él se enteró que yo lloré, porque es que lloré como una niña, o sea, lloré, pero fue muy rápido. Fue como que, Dios mío, ¿qué es esto? Wow. Y también yo como que pensaba, yo tengo una mente muy rápida. O sea, yo constantemente vivo pensando. Y yo como que decía, allí me empezaron a ver un vestido, un vestido por ahí que sobre de algo. Sí. Mi mamá está muerta de la risa. Tu mamá es KCN Noguera, sí, ¿no? KCN. Eso significa Karina, Carolina, Nancy y Maylene. Ah, o sea, saludos, señora. Un gran placer. No, se llama Nancy, mi mamá. Nancy, saludos. Ah, como mi tía. Ah, bueno. Y dije, no, yo tengo que... Después dije, yo no puedo llorar. Porque ya me había ganado la sonrisa. Ya la gente creía en mí, pensaba en mi familia. Y yo decía, no. Y yo te digo algo, yo soy muy de fe. Mm. Yo soy muy positiva. Yo soy muy soñadora. Y yo creo que mientras más grande me pongo, más sueños tengo. Pero son sueños como de niña, como que me los imagino, sí. Y me río. Y yo dije, yo voy a lucirlo. Y te juro que, aunque suene insólito, yo me disfruté el vestido. Yo cuando me quito el caparazón, pues yo llamo el caparazón. Sí. Cuando me quito el caparazón, que quedó así, porque además quedó como tuerta, como... Sí, ya lo voy a poner otra vez. Y la solapa, llevo mi solapa, el caparazón, pues digo la solapa para que suene... Chic, bonito. Sí. Y Raúl, y el pianista, Raúl. Raúl. No. Y él todo, y yo, cuando me lo quito, yo me sentí como que, hasta como una torera, como que, liberada. Pero también el otro tema era que, ajá, entonces se me caía. Mira, ahí está. Ahí va, mira, cómo, mira, me lo disfruté, mira, voy ahí con... Ay, yo le hubiera tirado al público. Tome tu cosa. Ganas no me faltaron. Me imagino. Increíble. Y ahora, y otra cosa que también recuerdo, Sandro Finoglio, que lo adoro, estaba en mi año, Alicia Machado, sí. Maite y... Napoleón Bravo. Y Napoleón. También recuerdo clarito la mirada de Napoleón y de Maite. Obviamente que tienen años y experiencia ya con el tema y que es claro, tanto. Pero yo sí sé que fue como... Todos impactados, me imagino. Mira, ahora yo te voy a hacer una pregunta a ti, mi Alex Bello. Dime. ¿Recuerdas eso, no? Claro, por supuesto. Como si fuera ayer. Yo lo vi en vivo. ¿Tú qué sentiste cuando me viste? Ay, no, yo sinceramente a mí no me gustó tampoco. No, pero es que eres muy educado. O sea, pero yo pienso que tú habías dicho, ¿qué es esto? Sí, yo dije, ¿pero qué es esto? O sea, ¿cómo le va a hacer esto a esta niña? Porque tú eras una de mis favoritas para empezar, bellísima. Y ¿sabes también por qué? Porque tú tenías un poquito la actitud, Alicia Machado, yo la adoro. Alicia Machado. Sí, me imagino que le ibas a adivinar. Alicia Machado, sí, porque yo la adoro y la admiro. Y me gustan las misas así naturales como ella. Y tú tenías, y la sonrisa, y ella ganó la mejor sonrisa también en su ganó la mejor sonrisa. Y tú, y yo siempre comparo, por ejemplo, en el 98 fue Verónica Schneider, que ganó la mejor sonrisa, y yo siempre las comparo más o menos con la de Alicia, y tú tenías más o menos ese estilo de Alicia Machado. Y yo digo, ¿cómo le van a hacer esto a esta niña? Que es tan fabulosa, tan espectacular, esto es para que no entre al cuadro, ¿qué pasa? Sí. A mí me pareció horrendo. Y el Ramiro López, donde esté... ¿Dónde está Ramiro López? Bueno, él te pidió disculpas, por ahí aquí te preguntaron. Nunca, es que no, yo más nunca lo vi. O sea, lo último que supe del vestido fue que, bueno, que me dicen que tengo que ir para Sábado Sensacional. Ajá. Y yo no voy a ir. Y me llama María Calaya en paz descanse y me dice, mi niña, tienes que ir, hay un contrato. Y era verdad. Sí. O sea, tú tienes que ir. Y yo, María Calaya, me quieren humillar, porque ya no estaba rebelde.
me quieren humillar, y yo estaba sensible, y decía, no, sí, yo no quiero saber más nada de eso, no sé qué, no, pero es que además te voy a poner un concurso, y yo, ah, sí, ah, bueno, de repente, entonces, pero no, entonces, de repente, podemos negociar, y, sí, y se me tocó ir a Sabor Sensacional, mamá, yo no sé si mi mamá recuerda, yo no lo recuerdo, yo lo creo que no me puse el caparazón. Yo creo que no, ahora que... No, pensando, ¿verdad? No, pero saliste, pero saliste igualito, no, de bella. Tenía que salir, sí, sí, salí, salí. También me acuerdo de Daniel Salgo como que... Bueno, qué fuerte, tía. Pero creo que no me puse el caparazón. Ya. Yeah. Y después de eso, yo no quería... Después me llamó Mel, que iba a representar un concurso afuera. Que yo, ¿qué me voy a vestir? Eso fue lo primero que pregunté. No, ah, mi niña, no sé qué. Yo, no, no te preocupes y tal, no sé qué. Mira, pero te puedes quedar con el vestido. Yo, pero o sea, esto es una burla. Yo, meña, no quiero ese vestido. Ah, no, meña, pero es que aquí se acostumbra. Es que yo no quiero ese vestido. Y mira, yo me acuerdo que en ese momento, bueno, que después fue mi esposo, hoy en día es mi ex esposo, lo mandó con el señor que manejaba. Y lo mandó a la quinta, más nunca lo vi, más nunca lo nombré, más nunca nada. Y después en Radio Rochela, que todavía lo hacía. ¡Claro! Esta, ¿cómo es? Muy famosa, respetadísima. Nelly Pujol, creo que era. No, en Radio, era esta, Nora Suárez, no, Nora Suárez. Nora era, Suárez. Era en RCTV, sí. Exactamente, que ella fue la que te invitó, sí. Y ponían la papilla. Zapatillas, ¿sí? Claro. Y salía así. Es que ese vestido dio de qué hablar. Muchísimo, muchísimo. Pero fíjate, nos hace reír. Eso es lo importante. Y mira que era Nora Suárez. Sí, sí, Nora Suárez. Sí, Nora Suárez. Porque Nelly Pujoles era de Venevisión. Era Venevisión. Nora Suárez, que era comiquísimo. Y sí la recuerdo cómo se volteaba, como volteaba la cabeza y decía que tenía tortícolis. Sí, sí, sí. Ah, no. Otra anécdota que ustedes no saben, retomando a tu pregunta de que, qué pasa detrás. Sí. Cuando quedamos en el cuadro. Ajá. Esto lo sabe, yo no sé si lo sabe, que tanto mi mamá está muerta de la risa. También. Cuando quedamos en el cuadro, nos llevaban en limusina, creo que fue a... Era el... Ay, ¿a qué hotel fue? Donde... se me fue el... Han pasado años, que han pasado unos años. No era el Hilton, donde fue la celebración después, porque fue el Poliedro, y ahí nos fuimos al... Mamá, por favor, ayúdame, que se me olvidó. Bueno, allí donde sea, entonces. Cuando nos estamos montando en las limusinas, las que quedaban en el cuadro iban en limusina, las que no iban porque tenían que ir, porque merecían estar con todas, pues. Sí. Y pero si se iban, nos veíamos allá, o sea, nos veíamos en el hotel, pues. Pero las que quedaron en el cuadro, no. Las tres primeras ganadoras iban en una y las otras cinco iban repartidas en dos y dos. Como yo fui tan acontecida, porque es que fui acontecida. De todo. La mía se queda accidentada en plena autopista. ¡Wow! ¿Qué es esto? Señales de arriba, ¿qué pasó? Bueno, y accidentada, y la gente pasaba, y pensaba que era Verusca la que estaba adentro, y decía, bueno, yo me lo voy a disfrutar como si fuera Verusca. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué se accidentó la cosa? ¿Qué? Un caucho, no sé qué, después metieron otro carro, nos montaron en otro carro, llegamos a la última. No, yo te digo de verdad. ¿Y tú con el vestido? ¿Nunca te lo podías cambiar? Ah, no, yo decía, yo no me voy a bajar del carro. Yo no me voy a bajar del carro. Me van a lanzar huevos. Tomates y todo. No, y recuerdo también algo muy lindo, que en el cóctel estaba Patricia Velázquez. Bellísimo. Y, wow, ella se me acercó a Alex y le cuento todo, porque fue muy, muy lindo, y me dijo, eras mi favorita, porque manejaste, me dijo mucho, ella fue muy humana, y yo soy muy sensible, muy sensible. Y me dijo, manejaste emociones muy difíciles con tan corta edad. Me recordaste mucho a mí en momentos de cuando era más joven. Sí. Y eres bellísima y eres muy bella por dentro. Y me dijo, si tú quieres seguir en el medio, yo te veo en la cima. Yo nunca lo voy a olvidar. Wow. Y yo le dije, gracias, la abracé. Y ella me dijo, o sea, increíble. Ella como que me vio como que muy top model, pero después yo con el medio sí fui más... Más relajada. A pesar de que lo amo, sí, más relajada. Sí. Estuve en la actuación, hice varias novelas. Sí. Pero no,
No era mi fuerte. Soy muy buena, soy muy dramática, soy mucho usera, lo confieso. De más, Pero me encanta, eso pero. me encanta a mí. No, no sabes, yo me vivo el drama, yo, ay, no puede ser, y esto, ay, hay que hacer algo, y después me río. Sí. Pero entendí que también soy hiperkinética y admiro tanto a los actores, porque de verdad que nadie se imagina la calidad de preparación que lleva un actor, tanto como un Claro. abogado, como un doctor, o sea, sin quitarle mérito ni subírselo, ni a uno ni al otro. Es Exacto. fuerte, o sea, es Así. fuerte. Por eso que hay, no, que son unos vivos. No, no es que sean unos vivos. Es que todo lo que tienen que manejar, aprender día a Emociones. día, cómo manejas tantas emociones, diferentes personajes. O sea, y yo dije, no, yo para eso no sirvo. Y el tiempo, yo soy muy rápida, entonces era como que, wow. Y para como que para cerrar rápido el tema de la novela, yo la última que hice. Un poquito tremenda. Fue por todo lo alto. Okay. En Radio Caracas, que era Marianela, que es una belleza, gran actriz, ahorita creo que está viviendo en Colombia, la Nela, estaba Roxana Díaz, bueno, grandes actores ahí. Y yo era de Aeromosas y Pilotos. Okay. Y las grabaciones eran en Charallave. Yo Imagínate. soy medio piqui con las cosas que quedan pegadas. Y me acuerdo que teníamos que usar medias panty. Ese calorón. 5 de la mañana estaba Radio Caracas para ir para allá. Y yo era la jefa de Hermosa. Entonces ya yo estaba divorciada y había pasado por un proceso. Estaba con una nueva pareja que quise muchísimo. Muy enamorada en ese momento. Ya más clara porque me casé también muy joven. Duré 12 años entre casada y novia, 12. Okay. Claro. Y después, bueno, conozco a esta persona y me dice, vámonos a Aruba. Y mira, yo no lo pensé, yo enamorada, 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 así que ya sí, yo decía, ahora sí entiendo el amor. Me fui, o sea, me fui a Aruba y de repente Verusca, me llamaba Verusca en el personaje. Además. Y me llamaba mi compañera, ¿dónde estás tú? Y yo no contestaba. No me acuerdo si existía BlackBerry, bien, no me acuerdo. Y yo, una nada, me mataron. Ah, Mataron en el personaje. no lo puedo creer. Hubo un accidente. Ojo, yo me entero cuando llego. Después, por cosas de la vida, José Simón Escalón es gran amigo de este ex pareja mía. Súper amigo. Y él le dice, tú eres el novio de Maylene Noguera. Ni me la nombres. Wow. Y mi ex novio le dice, no, es que fue por mi culpa. Pero, ¿cómo se le ocurre hacer eso? No sé qué. Dile que venga a pedir perdón. Y yo fui al canal y pedí perdón y pues dije, miren, me confundí, yo no sabía el nivel de responsabilidad, o sea, me tocó hacerlo y me sentí muy bien haciéndolo. Wow. Pero con los años me río, yo digo, qué locura de inmadurez, ¿no? O Sí. sea, ¿cómo, qué nivel de responsabilidad? Y después después yo vi mi escena cuando yo muero, pero claro, no salgo. Increíble, qué bueno. Esa Yo fue no, todo yo. lo alto. Por Buenísimo. todo lo alto. Hasta Wow. ahí después dije, nada, me seguí con la animación, con la locución. Ahorita tengo unos planes por ahí que te los voy a hacer saber de primero, Sí. que vuelve a la parte de medios, que les va a encantar, Buenísimo. encantar. Van a ver una reestructuración completa de todo lo que es mi Instagram. Okay. Porque en mi Instagram hay como que de todo un poco, porque siempre lo he utilizado como que soy lo que soy y ya. Sí. Ahora tengo un concepto mucho más claro. Porque definitivamente es lo que es la mejor cercanía a ustedes, inclusive Claro. a la familia. Así, claro. Entonces, pues creo que como que vengo planificando qué quiero, cómo lo quiero, aparte de lo que hago, que no tiene nada que ver con el medio. Y ya tomé una decisión, ya hablé con la persona indicada, que creo que está por ahí, que va a manejarme toda esta historia, que va a ser el manager de las redes, de mis redes. Van a haber unos cambios, quizás van a haber fotos que no, o sea, si quieren ver alguna foto, vean ahorita, porque eso va a cambiar. Ah, Y okay. va a ir bien estructurado a algo específico, a algo que me gusta muchísimo. Esta es la primera vez que lo digo, no sabe ni mi familia. Okay. Algo que me llena y que soy muy yo. O sea, ahí soy yo, completamente. O sea, la Maylene que ustedes ven, a Maylene que se equivoca, que hace ejercicio, por decirte algo, y de repente estoy cansada. O sea, el profesor o el instructor en este caso me puede decir 15, 17, y yo, o sea, 26.
30. Bueno, yo tus historias las disfruto muchísimo porque muestran muchas cosas de tus ejercicios, de tu vida deportiva y todo. Entonces, eso es, ya por ahí ya es algo, ¿no? Me imagino. Y ahí no hay filtro, ahí no hay. Yo no necesito, yo soy hasta floja para eso, te soy sincero. O sea, no es muy fuerte, no es muy fuerte. Soy muy creativa, me encanta escribir. Como te digo, soy muy soñadora. Sí, y todos los sueños como que siempre los canalizo bien y los llevo a cabalidad y los hago realidad, pues, y eso me satisface. Excelente. Dime. No, bueno, y de verdad que gracias, porque yo estaba como que también renuente a volver a hablar así, de ser entrevistada, y mira, me encantó, te lo quería agradecer, te felicito, gracias. Un ser humano extraordinario. Me encanta cómo manejas, como también te lo dije y lo repito, sí. Lo lindo que hablas de las personas. Gracias a ustedes, todas somos, lo que seguimos siendo, lo que aunque pasen 1000 años, así ustedes es. Son los que nos ponen la corona. Entonces, ahí bien. Es que yo digo, yo esta corona te la coloco a ti, ah, yo y la a quiero. Todos los misiólogos, porque se la merecen, y los aplaudo y les agradezco por todas las misas, que estoy segura que la gran mayoría lo piensa así. Sí, así es, tan bella. De los años de que tú ni yo ni siquiera quizás habíamos nacido, y hasta las chicas nuevas que también las aplaudo. Así es. Bien sean representadas por Osmel o no, pero bueno, igual sé que todas tienen esa escuela de Osmel que no se las quita nadie. Sí, de verdad que sí. Gracias por esas palabras tan bellas. Yo lo hago con muchísimo amor y porque ustedes se merecen. La mujer primero, yo la respeto muchísimo y la adoro porque venimos de una mujer, para empezar. Y segundo, porque como seres humanos todos merecemos el respeto y todos hacemos cosas buenas y hay que resaltar las cosas buenas. Entonces yo lo Sí, te hago lo con hace. mucho cariño y gracias por apreciarlo también, porque eso es lo más hermoso. Cuando ustedes lo aprecian, tanto ustedes como los seguidores, eso es lo más hermoso porque yo con esto comparto mi pasión con ustedes y de verdad que Se nota. me siento feliz. Me gustó mucho, quise invitarte porque sentí esa buena vibra contigo, ¿sabes? Tan bello, mi Porque amor, gracias. como siempre lo digo, y lo digo ahora públicamente, yo invito a quien realmente desea contar su experiencia en el Miss Venezuela. No que sea por compromiso, ni por quedar bien, no, porque realmente lo desea. Sí, no, mente, porque esa es la idea, que compartamos cosas hermosas y que desee contarlo. Y por eso yo sentí esa vibra contigo y una vez te invité y fue todo fluyó buenísimo y me encantó. Tan Pero bella, mi bueno, amor. gracias a ti. Y bueno, quiero hacer algunas preguntitas por aquí. Por aquí pregunta Pedro Rojas si te quedaste con el vestido. No, ni siquiera sabes dónde está. Dice Gustavo Márquez, ¿llegaste a pensar que podías ganar una vez siendo llamada al top? Esa pregunta me interesa. Que respondas. No, no. No. Ya ahí, o sea, yo sabía que entraba al cuadro. Ok. Pero que ya una vez estando en el cuadro, yo dije. Perfecto. También pregunta, ok, ¿y qué significó para ti el Miss Venezuela? También lo dice Pedro Rojas. Una gran experiencia, una escuela más allá de la belleza, como yo lo dije en un principio, que te ayuda a decidirte, que te ayuda a aprender, a socializar, a quitarte temores. Te educa a nivel cultural también. Una escuela inmensa. También le doy muchísimo mérito a Osmel. Y Sí, ahí sí claro. Lo digo, hago mucho hincapié, hago mucho énfasis. Para mí, quiero que Osmel se merece una bendición y aplauso de todos los venezolanos, porque siendo cubano, nos dio Así es. muchísimas, muchísimas alegrías, con Así todo es. el amor, como que si fuese más que venezolano. Claro. Tenía que decirlo. Una Gracias. Gran experiencia. Y eso me encanta y te lo aplaudo porque yo también pienso lo mismo. Sí, pienso lo mismo y siempre lo he dicho y yo lo admiro. Y bueno, mi sueño es poder entrevistarlo también. Eso te lo aseguro. Eso va a Amén, pasar. amén. Bueno, fíjate que mi queridísima Yesenia Maurera, ella fue Miss Monagas 81, dice el gentil de las mises. Ya le decimos, todas las mises del 81 me dicen el gentil de las mises. ¡Tú, qué bello! Son bellísimas, son bellísimas. No, me encantaría que de verdad estuvieses con Osmel, estoy segura que le encantaría, porque Osmel, de verdad, él goza, él disfruta cuando ve mucho, bueno, bajo mi experiencia, él disfruta, él es muy sensible, bueno, tiene que serlo, Claro. Porque no hay manera, o sea, Claro. Si no tuviese todos esos premios que tiene. Así es. Tiene que tener una sensibilidad, más allá de lo visual, intuitivo, sensibilidad. Sabe lo que es una mujer, sabe cómo manejar a una mujer, Así porque es. si no, no fuéramos los primeros
en esos reinados. Así es, de verdad que yo estoy haciendo todo lo posible para llegar a él y espero... Yo te voy a ayudar. Gracias, hablamos en off sobre eso. Ajá, tan sí, bella. Sí, seguro. Tan bella. Mira, y también te quería hablar del Miss América Latina. ¿Fue un mail que decidió que fueras allí? ¿Cuándo fue? Sí. ¿Dónde fue? Cuéntanos esa experiencia. Otro show también, muchas situaciones. Va, es tuya, pero... Póntela otra vez, póntela. Tampoco llegó. No llegó. No. El cuento es que después me llama y me dice, niño, te vas a estar todo tiempo, no sé qué. Yo tenía planes, ya tenía el tema de que mi ex esposo me quería casarnos y tal, yo también. Pero bueno, era muy joven, de verdad que era muy, tenía 20 años. Y tenía con él yo unos años, tenía como 4 años. Y cuando me hablan del concurso, yo, bueno, chévere, buenísimo. Ay, yo, bueno, genial, me voy. Y bueno, espérate que llegue. Y él me dice, es que lo más seguro es que vas a ganar. Entonces, si ganas, va a ser un año más. Yo, bueno, yo me convertí a judía, porque mi ex esposo es judío. Okay. Entonces, mientras que estudias el tema, y yo, bueno, ya va. Entonces, al final, pues, acepto, sí, súper. Y acepté contentísima, súper consentida por los mails, por María Calay. Sí. Y el punto fue que cuando pregunto, ¿y en qué país? Yo jurando, no, yo no soy diva ni soy cifrina, pero más está claro. Claro. A El Salvador. Mejorando, ojo, ya va. Yo voy a decir por qué lo digo de esta manera, no quiero que nadie me malinterprete. Y con nuestros hermanos salvadoreños, cuidado. Totalmente, no, que además le mando, porque son gente, yo viví casi 2 meses en El Salvador, y gente noble, atenta, educada. Yo voy a explicar bien por qué lo digo. Okay. Porque había pasado la guerra de El Salvador en el 96-98 y estaba muy mal. Claro. Entonces, hasta para movernos de un sitio a otro, de ciudades a ciudades, era súper complicado. O sea, era temeroso. Entonces, nos hacían sentir como que ese miedo de que algo iba a pasar. Y justamente estaba entrando en paz descanse o allá abajo. Y, tú sabes, aquel señor. Ah, sí, el innombrable. Ese mismo. Entonces... el tema en el caso de la venezolana era ese. Mm. Entonces era como que, y además en un país donde sentíamos miedo. Sí. Pero para contar algo cómico de ahí, el concurso estaba, el país estaba en ese momento, de verdad muy mal, y había mucha pobreza, era muy triste, de verdad. Hicimos muchas labores sociales bellísimas, sí, wow. El presidente de ese momento también fue súper. Pero, yo no sé cómo decir esto. La organización como tal, como que le faltaba un poquito de, valga la redundancia, organización. Eran dos hermanas, que no las recuerdo, ni física, ni de nombre, ni nada, un poco personales, raras. Y decidieron que, bueno, tenía muchas peronas en cada puerta de habitación. Ok. Mi compañera del cuarto era Uruguay, súper amiga. No nos dejaban salir, nos tenían vigilados, pero con esto van a morir todos para que se rían. Estábamos allí. Y de repente, bueno, no hay fondo. ¿No hay fondo para qué? Y Omer me llamaba. Mira, es que Omer siempre llama a sus niñas siempre. Sí. Yo fui y le dije, ahora es que no hay fondo. ¿No hay fondo para qué? No, que el concurso se paraliza. ¡Wow! Yo, pero ¿cómo que se paraliza? No, va a ganar Venezuela. Nos fuimos a un sitio, no recuerdo, pero se llamaba Tesoro Beach, un hotel. Okay. Todas modelando, paseando, no sé qué, ya yo estaba con mi pelo suelto. Y me solté el cabello. Y te desperté. Todos me miran. Entonces, me gano el Miss Tesoro Beach. Y yo, wow, aquí comenzaron los premios, estoy arrasando. Y Omel feliz, niña, aguante. Yo, Omel, pero es que no hay fondo, pero ya va. Porque no hablaban con Omel tampoco, no se entendía lo de los fondos. Al final, para hacer el concurso, yo me enteré que yo iba a ganar. Así en tu cara. Ok. Porque tenía que quedarme un tiempo más. Yo, ¿qué? El concurso iba a ser grabado. Pues tú sabes quién eran los invitados. ¿Tú sabes quién? Por eso que creo que me gané la sonrisa. Lo mismo en esto. Okay. Los invitados, el grupo invitado, pues, o sea, el opening del concurso, respetando el concurso, pero fue muy raro. Eran los hermanos Carrillo. Ah, no, ese... Ah, ya. Era Fernando, Manuel y Luis Emilio, que Luis Emilio era su hermano
no de sangre, pero hermanos de decisión propia. Sí. Pero ese Luis Emilio fue novio mío hace años. Imagínate tú. Bueno, noviecito, porque eso sí tengo yo, que me gustan los bonitos, un grave error. Bueno. Qué bueno, ellos han llegado en los ensayos cantando porque ellos tenían su banda. O sea, Fernando sí, Luis sí. Emilio, yo tengo el CD en mi casa en Venezuela. Yo le digo a mi mamá, cuando vaya a mi casa, le voy a decir que por favor me envíe ese CD. No, tenían canciones muy buenas. Bueno, aprovecho la ocasión también para decirle a la señora Nazi que nos envíe las fotos y todo ese material que me lo debes, ¿ah? Por favor. Yo le conté que te había llamado, que tú tenías que ir para Caracas, pero ya te lo dijo. Ahí ya te entiendes con Alex. Buenísimo. Entonces, estamos en los ensayos y yo veo a Luis Emilio. Yo dije, qué bello, pues diríamos chaperonas. O sea, una cosa muy loca, pero por el tema país. Ya. Entonces, bueno, eso fue una experiencia buenísima porque yo debe decir, hombre, yo no quiero ganar. Yo no quiero ganar, porque yo no me voy a quedar aquí. O sea, el concurso no se dio. O sea, no pasó. Ah, no tengo que a mí el condorito, el concurso lo grabaron. Ah, sí. Qué raro. Por eso yo dije, pero mi América Latina, eso fue el 98, ¿no? Eso fue el 98. En el 98, que pone que gana Brasil. Porque yo ahí no me quedaba, compadre. Yo ahí yo decía, yo aquí no me quedo. Y pusieron de ganadora a Brasil. A Brasil, obvio, y yo ve tan bella, ella feliz, yo feliz por ella. Pero yo, ¿y tú quedaste que de primera finalista o qué? Ellos creo que me pusieron de primera, de segunda, yo a mí no me, de algo, no me lo pudieron quitar, pero yo no tuve buena relación al final porque dije que no, o sea, no lo voy a hacer. O sea, era muy feo, no había corona como tal, o sea, esta es más corona que la que vieron ahí. ¿En serio? Y esa me la prestó en la peluquería de enfrente. Wow. Mira, y nada, pues lo cómico fue que me tocó la experiencia de que cuando veo a Luis Emilio, que éramos amor así de chiquito, claro que sí, te prometo que te lo voy a enviar. Sí, tan bella. Gracias, señora Nancy. Entonces, bueno, Alex, yo le digo a mis uruguayos, o sea, esto es como una novela, porque yo te cuento, soy dramática, yo soy buena actriz. Además. Y él dice, chico, ¿tú te imaginas que se subo por la ventana, así, se mete en la habitación, me dio un beso y se vaya volando? Y me dice, Venezuela, ¿cómo nos van a votar? Y yo, no nos van a votar. Y él me dice, pues eso pasó, lo ayudó Manuel y Fernando, porque era un primer piso, y se metió por el balcón. Wow. Me dio el CD firmado, el bendito CD firmado, me dio un beso, un abrazo, y él fue uno de los que me dijo, tú vas a ganar. Wow. Pero esto es un ellos se fueron decepcionados, porque no cantaron, pues al final no había presupuesto. No había dinero, pero definitivamente a ti te pasó de todos los concursos, increíble. De todo, no, increíble. ¿Y qué vestido te ibas a poner allí? ¿De qué diseñador? Un vestido que es un vestido que lo usó Astrid, la actriz muy, 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 muy buena, ella que está en México, que es gemela, que fue la esposa de Gabriela Spanik. Gabriela Spanik. Que era de puros espejos. Ah, ok. ¿Lo recuerdas? El de espejos, que puros espejos. Y me lo puse y todo. Es que esa foto diré Nancy, la señora Nancy Noguera, a mi madre, que mandé todo, porque, claro, yo sí tengo la foto. Ah, claro, okay. Porque el concurso sale, o sea, yo sí hice el concurso, la grabación, pues. Ok. Pero fue una grabación que pasó, nadie habló, o sea, eso pasó, sí. Es que no lo consigues en ningún lado. Exacto, no, pasó desapercibido. Pero ya, usaste un vestido de espejos. De que me entregó Melka y lo había utilizado Gabriela Spalding. Gabriela Spalding. Y algún otro Miss. No, era un vestido de un ex Miss, pero no recuerdo cuál. Sería Nancy García en el 88, porque ya usó el vestido icónico. De espejo, puro espejo. Sí, esa fue Nancy García del 88, de Guimelier, por cierto. Ese mismo. Ah, lo pusiste tú también. ¡Wow! Yo quiero esa foto, Nancy Noguera, mami. Y Nancy García está por allí, ella se conectó hace rato y bueno, sí, le encantaría, me imagino, ver esta foto contigo con ese vestido también. Así sí, que bueno, señora Nancy. Salgo así sentada, o sea, parada todo el concurso, pues. El concurso. Y el vestido, todo el mundo alucinaba. Sí, claro, ese vestido es espectacular. Otra cosa.
Y por eso es que, bueno, al final ya va, ojo, aclaro lo del Salvador, por sí, eso que sí, hago sí. Este comentario que fue desagradable. Ver Es el concurso, claro. La tristeza, no, y la tristeza del país y lo que estaba pasando en ese momento. Sí, exacto. Pero por eso fue que lo dije. Bueno, buenísimo, imagínate tú tantas anécdotas e historias de los concursos de belleza que podremos hablar aquí 3 horas, pero ahora vamos a pasar a tu etapa por la televisión de presentadora y telenovelas. Te fuiste directamente, fuiste contratada por RCTV, trabajaste en Venevisión, cuéntanos un poco de esa historia allí. Trabajé en Venevisión, trabajé en Radio Caracas. ¿Y en qué novelas trabajaste? En El Príncipe Azul. Ok. Ay, y dos más en Venevisión, pero fueron muy rápidas. Ay, con Gaby Espino fue otra. No me acuerdo. Yo soy sincera, no me acuerdo. ¿A todo corazón, de repente? No, en A Todo Corazón no. No, en A Todo Corazón compartí mucho con ellas porque en los ensayos del opening, claro, de claro. Daniela Alvarado, sí, Gaby, sí. Gaby Espino. Adrián. Adrián, que lo adoro. El Gato, que lo vi hace poco aquí en Miami. Después sí tuve, después sí estuve en una producción independiente. Okay. Años que fueron 8 años para Meridiano Televisión con Clase okay. Movimiento. Okay. Fue fascinante, fue un programa que lo pasaban de lunes a lunes. Fue un reto para mí porque tampoco cuando me hacen esa propuesta fue como wow. Y paralelo a eso me convirtió en imagen de Nike, de Adidas. Años, disculpe si no pude haber dicho eso. No, no, para es nada. Que yo no sé, ah. Y era la carrera, los 10K, que eso se hace anualmente a nivel de Latinoamérica. Okay. Entonces, en ese año, había como un blog de los seguidores, que estaban eran 4, los corredores que no corrían, los corredores normales, eran 4. Yo era los corredores que no corren. Obviamente, estaba toda fit, porque trabajaba, o sea, yo soy adicta al ejercicio, amo el ejercicio. Tenía un programa de ejercicio, entonces era Pascualotto, Mónica Pascualotto, estaba, uno del noticiero de Venevisión, que tampoco recuerdo el nombre, que era un atleta fuerte, Juan Carlos García, Daniel está acá, que estuvo muy guapo, Daniel, ahí se me fue el nombre, y yo. Ok. Y yo representaba a los corredores que no corrían. Yo estaba muy bien, pero yo no me preparé para correr. Okay. Para nada, o sea, para nada. Y soy de retos. Y bueno, comenzó la carrera. Y entonces cada uno que llegaba, con el tiempo que marcara, pues, uno le entregaba el micrófono, Daniel Carles, le entregaba el micrófono a la otra persona. Y yo hice un tiempo récord, no recuerdo cuál fue, se lo pueden buscar por internet, pero okay. Fue un tiempo para una persona que no corre, insólito. Yo comencé en plena carrera a sentir dolor en ambos pies. Me imagino. Pero a veces el ego, que yo siempre digo, wow, el ego es el peor enemigo del ser humano, o sea, y el cuerpo avisa. Y la gente me decía, vamos, Clase de Movimiento, que así se llamaba el programa. Uh-huh. Vamos, tú puedes. Y yo decía, yo no me puedo parar. Y vi un señor que se me acercó y me dijo, si te paras, no vas a poder seguir. Y no me paré. Hasta que llegó el final, me entregué el micrófono a Daniel Carles, creo que fue Daniel Carles o Mónica Pascualotto, no me acuerdo cuál de los dos. Y cuando me lo entregan, efectivamente me quedo parada y comienzo a animar. Y ay, tanto tiempo, no sé qué, y era. No me pude mover más. Wow. Llega mi exnovio que hizo la carrera, pero en su tiempo, ¿no? Yo le digo, David, muéveme. O sea, no me puedo mover. Me lleva cargada a ese punto. Vamos a la casa, me sube los pies, pensamos que era cualquier tontería, estrés ocurrido por no prepararme como debía. Eso fue en noviembre, finales de noviembre, acontecida. Pasó todo noviembre, hice una foto muy fuerte para la revista Urbe, que era de los 6 pecados... capitales, yo okay. Creo que era cuál, yo creo que era lujuria, okay. Pero no era, lo hice en un burdel en Venezuela, o sea, las fotos eran fuertes, estaba Norti Batista, éramos creo que 6, y yo comento esto porque me tocó colocarme unas botas así, y de hecho tenía personas, lo pueden ver en Google, que me ayudaban para poder, y yo venía ya con los pies mal. Wow. Ese año y ese mes tuve muchísimo trabajo.
tuve muchas fotos, tuve mucho entrenamiento, más mi programa que era grabado. Y pues el pie seguía, pues no me dolían los pies, no me dolían. Estaban muy inflamados. Para hacer el cuento corto, primero de diciembre voy al médico. Y, pero llevo caminando. ¿En qué año fue eso? Mira. Ay, mamá. Tú te acuerdas del mes y la fecha, pero no te acuerdas del año. No, porque es que el mes fue muy fuerte para mí. El mes fue el primero de diciembre. Ah, ok. Eso habrá sido 12 años, más o menos, quizás un poco más. Ok. Y voy al médico y el médico me dice, tranquila, lo que pasa es que están muy inflamados los pies. Pero si tuvieses algo, no hubieses llegado caminando como estás caminando. Porque yo que llegué casi que hasta bailando. Y wow. fui al médico porque estaban excesivamente inflamados. Yeah. No por dolor. Y me toma una radiografía en el primer pie, me acuerdo que fue el izquierdo, y me dicen, mira, te voy a colocar un yeso de una vez. Y yo, es primero de enero, de diciembre. De diciembre. Sí, pero yo, bueno, por lo menos un yeso, Dios mío, qué tragedia, yo estaba mal. Por si acaso, porque está a punto que tengas una doble fractura. Y wow. Hasta me da pánico, mientras te mando a hacer el otro, cuando me mandan a hacer el otro, me regresan y el médico llama a la enfermera y le dice, no, mira, quítale el yeso. Y yo dije, ah, no, se confundieron, qué barbaridad de médico. Que no puedo decir quién fue porque, bueno. Claro. Y me dice, no, es que te quitamos el yeso porque hay que operarte de emergencia, tienes los dos pies fracturados. Ambos wow. peroné. El 2007. En el 2007. A ver, es que ya sé. Ella es, mira, yo le digo, mami, o sea, si hubiese participado en ¿Quién quiere ser millonario? 800 Nancy. Me encanta todo. Tu mamá, entonces, bueno, la voy a contactar para que me cuente todos los chistes. Contáctate, no sabe, ella todo lo sabe, todo, todo. Me encanta. Y, bueno, nada, mi mamá las pasó horrible conmigo, porque yo me le, tú sabes lo que yo le inventé, ella, me voy a donde mi mamá me cuida, yo le inventaba, mamá, quiero, yo le inventaba cualquier cosa, que yo quería que ella supiese que ella no tenía en la casa para que se fuera. Ya. Cuando ella se iba, yo me tiraba en el piso con los cojines y comenzaba a caminar. Estaba operada. O sea, yo no era, estaba inútil, no podía hacer nada. Cuando yo llegaba, yo volaba a la habitación y como hacía, no sé, wow. a montarme otra vez en la cama y que no se diera cuenta. Ya después me comenzaron a salir morados en las rodillas. Yo dije, no, ya. Wow. Pero bueno, al final, por eso es que yo digo mucho en los programas, estos que hago, tengo problemas con el equilibrio, me ha costado mucho. Cada día voy mejor, pero sí les aconsejo algo, el cuerpo avisa. Sí. Cuando sientan algo... Hay que escucharlo y de una vez hacer sí. algo para solucionarlo. Sí, sí, totalmente. Increíble. Mira, y entonces después de eso, después de tu paso por la televisión y todo, te fuiste de Venezuela, ¿qué hiciste? ¿Desde cuándo estás ahí en Estados Unidos? ¿Qué estás haciendo ahora? Mira, yo siempre he estado yendo y viniendo mucho a... Yo nunca en mi vida pensé irme a Venezuela. Nunca. Viajaba mucho, venía mucho a Miami porque tengo muchos amigos y amigas, más allá de familiares. Y venía. Bueno, dentro de las posibilidades, ¿no? Que de repente pues, tenía y planificado y ahorraba. Y bueno, y este año me voy para Miami. Y... un domingo se fue la luz, yo vivo sola, o sea, vivía sola en Caracas, y estaba hasta aquí, o sea, y además yo soy muy nerviosa, mentira, no soy muy nerviosa, cancelado esa palabra, pero sí, no me gusta eso de la oscuridad, de estar solo, de que pase algo, para ponerlo más bonito y nombrar esa palabra. Sí. Y... se fue la luz y me llama un amigo y me dice, que es como un hijo de la casa, Robinson, y me dice, hermana, yo me voy a Miami. Y cumplo año, eso fue en abril. Y cumplo año, no sé qué, te vienes, y digo, no tengo luz. O sea, ya estaba hasta aquí. No tengo luz, estoy sola, no puedo hablar con mi mamá. No, soy de una familia súper, súper familiar. De una mamá súper apegada, de un padre, de una tía, o sea, somos así. Y era desesperante, yo decía, yo no puedo más, me sentía muy sola, muy fastidiada, me daba miedo salir, pues también pasé episodios feos de secuestros, de X. Y dije, bueno, me voy a Miami. Yo voy a ir, hazme un favor, cómprame el pasaje, te paso mi tarjeta porque no tengo luz. En mi zona, en la Delcia había. Y bueno, me vine con una maleta yo dije, bueno, 2 semanas, hasta el día de hoy. Wow, ¿eso fue en qué año?
Eso fue hace en el 2018, si me... en el 2017. Ok, 3, 4 años. Y me hablaste de secuestro, ¿te secuestraron? Bueno, no, porque salí corriendo. Ah, qué bueno. A mí el Pato Luca. Wow. Estaba yendo a mi casa, en la autopista, venía de grabar, creo que era, venía de Venevisión. Wow. Era la autopista y me lanzaron algo por hacia la vía donde yo vivo. Y pues yo de inocente caí, me dejé el carro pensando que yo era la Mujer Maravilla y que en Venezuela no pasaba nada. Sí. Cuando me bajé, cuando subí la cara, tenía 5 tipos muertos en el carro. Y me dijeron, muéntate en el carro y arranca. Y yo respondí esto. Mi mamá debe estar ahí así. Le dije, sí, yo voy a arrancar. Pero yo voy a arrancar a correr. Y así fue. Wow. Yo lo único que bajé, yo siempre tengo un ángel. Bueno, todos tenemos un ángel, todos. Sí. Lo que pasa es que a veces unos lo sentimos más que otros. Sí. O entendemos más que otros. Pero todos tenemos un ángel. Sí. Y yo me bajé con el celular, que me acuerdo que era ese de tapita, y me lo coloqué dentro del pantalón. Fue lo único que yo bajé del carro, pero dejé las llaves, el carro prendido, todo. Sí. Eso fue en la autopista Francisco Fajardo, okay. Como a las 10 de la noche o un lunes. Imagínate. Yo brinqué, o sea, salí corriendo, nunca me volteé. A mí me pudo llevar un camión, o sea, escuché cuando el carro arrancó. O sea, no era mi día, no me querían a mí, fui claro. Yo que caí. Y ellos querían en el carro y pues lo llevaron. Ya después yo le pedí a ellos que no apareciera, pues, porque ya era un carro que... Y yo desde ahí cambié mucho. Yo era claro. muy guerrera, muy de que yo salgo, yo cambié. O sea, ya me daba más temor salir, ya eran las 5 y yo no quería manejar. Y ya, bueno, ya comienzas a ver que... Y no me quería ir a Venezuela. Yo amo mi país. Sí. Yo extraño mi país. Es terrible. Entonces, ya estaba comenzando a ser para mi familia inclusive un tema de mucha preocupación porque estaba sola en Caracas, entonces soltera, no tengo hijos por ahora, me muero por un chamo, si Dios me lo da, amén, buena bendición. Así y si no sea. tengo mi sobrina y mi sobrino que los idolatro, y tengo muchas sobrinas, pero hay una por ahí que me te vuelve loca. Francesca y Toñito, loca. La niña, los dos, lo que pasa es que el varón ya está grande, entonces ya esa etapa, ya casi que me dice tía. O sea, tampoco así, aunque es muy cariñoso. Pero la niña, que es la que tú has visto que yo coloco, que es la primera comunión, que es mi City. Parece hija mía. Todo el mundo me lo dice. mi hermana, que es su mamá, es que ha tirado ojos azules. Y yo le digo a mi sobrina, yo soy tu mamá, pero yo te regalé a tu mamá, y ella se ríe y me dice, Titi, no, pero bueno, es mi vida. También. Y bueno, por eso me quedé aquí. Okay. Después fueron pasando cosas en Venezuela muy fuertes. Sí. Nunca quise quedarme aquí de una forma ilegal o por asilo, nunca, no. Soy muy correcta con esas cosas. Y lo que he estado haciendo es que tengo mis hermanas paternas en España también. Entonces iba mucho a España, a mi primer hermano está en Argentina, entonces también iba, entraba, salía, hasta que ahorita, bueno, estoy ya radicada. Con planes que no quiero como que soltarlos todavía, desde claro. Que te vas a hacer primero, Maylene, eres una belleza de persona, madre, que qué bello. Gustavo desde Chile. Qué bello, mi amor. Él te adora. Y Pedro Rojas también escribió por aquí que te adora. Me dijo, dile que la adoro. Pedro Rojas dice que te adora. Te adoro, también. Pedro. Te adoramos. Qué bello, qué lindos son. Y qué alegría poderles contar todas estas historias. Sí. Vivo aquí, estoy tranquila. Sí, te confieso que es muy difícil el tema familiar. Claro. Muy difícil, es muy difícil. Claro. No es fácil también estar en un país que es tuyo. Así es. Pero bueno, yo creo que la vida también te premia con nada más el derecho de despertar y abrir los ojos. Yo digo, ya tengo la bendición más hermosa del día de hoy. Déjame disfrutarla hoy. Pues yo no sé qué va a pasar mañana. Y esto me ha enseñado a hablar así la vida. Los momentos difíciles, los dolores que uno escucha, que aunque quizás no sean tuyos tan cercanos, escucharlos de gente, de los propios venezolanos, los que están viviendo, lo que están pasando. Y yo se digo algo, yo le pido a Dios por todos, y yo sé que va a pasar pronto, y que bueno, y que hay que tener fe, ¿no? Uno no puede perder la fe, Dios existe. Así es, amén. Y hay que creer en algo, y yo digo a veces, mira, si tú no crees en Dios o eres ateo, cosa que yo no entendería nunca, pero lo respeto, aunque sea cree en el piso, exacto, cree en algo, exacto. O sea, ten fe en algo. En tu pasión, la fe, la fe mueve montaña. Así es. De verdad que sí. Y... Bueno, Maylene, de verdad que
son aprendizajes, son situaciones que la vida nos presenta para que seamos más fuertes, para que aprendamos. Y por lo que me has contado, has tenido muchas situaciones a lo largo de tu vida, como todos nosotros, por supuesto, como cualquier ser humano, pero de verdad que eso te ha hecho una persona y una mujer luchadora, admirada, muy querida y hecha para adelante, como decimos nosotros. De verdad que te felicito por todo eso. Te felicito que también por ser una persona tan especial, tan auténtica, tan, como te dije, buena vibra, llena de energía y bendecida. Amén. De verdad que sí. Te agradezco que hayas aceptado esta invitación, que nos hayas contado todas estas anécdotas. Espero también las foticos por allí, el material de tu mamá, la señora Nancy, así que estamos pendientes. Y yo agradecidísimo de haber conversado contigo, de haber hecho este live. De todas maneras, seguimos hablando y te dejo a ti para que te despidas de estas últimas palabras para todos nuestros seguidores que se conectaron. Gracias a todos por lo que se conectaron. Y te dejo hoy a ti el honor para que te despidas. Bueno, a ti te mando muchísimas bendiciones, Alex. Eres de verdad un ángel, una aura hermosísima, increíble. Que Dios te bendiga. Tienes una sonrisa preciosa. Tienes un trabajo muy lindo, muy humano, muy muy amor. Me encanta como entrevistador. Te gusta escuchar, te gusta emanar siempre lo bonito y sacas lo mejor del ser humano, porque conmigo lo estás haciendo y te he visto y te felicito, y que Dios te bendiga y que tengas muchísimos entrevistados más. Y vamos, Mel, estoy segura, ser una de que todos ustedes vamos a aplaudir. Y bueno, la corona, que te digo, la corona, el moño, hasta el vestido me lo vuelvo a poner. Ah, buenísimo. Pero no, el espejo. Mire, y a todos ustedes, de verdad, no los pude leer, porque además tampoco es que tenga la mejor vista, no tengo presbicia, no es que soy miope. Gracias por todos esos bellos, lindos mensajes que me han dado, me hacen sentir muy contenta, me hacen sentir muy humana, me hacen sentir muy agradecida con la vida, me hacen sentir que creo que lo he hecho bien, porque pues esas palabras creo que tienen un significado de respeto a quien lo merece, y creo que si ustedes me lo reafirman con esas lindas y hermosas palabras, creo que lo he hecho bien. Gracias a mi mamá, a mi familia, por ser quien soy, por estar ahí conmigo, por estar presente. Mami, no se te ocurra dejarme mal con Alex, es muy responsable. Y espero en otra próxima oportunidad responderles más preguntas. Estoy a la orden, lo que necesiten de mí, ya saben cuál es mi cuenta. Y pendiente por ahí, porque vienen cosas chéveres que sé que les va a gustar. Y voy a intervenir con muchos de ustedes, empezando por ti, Alex. ¡Ay, buenísimo! ¡Qué honor! Muchísimas gracias. Bueno, yo encantadísimo y a la orden para lo que sea. Yo siempre disponible y con mucho cariño lo haré, todo lo que digas, de verdad que sí. También este live lo voy a poner ahorita, en un minuto, cuando terminemos, y también lo publico en YouTube, en la cuenta Miss Venezuela Inicios también, para que lo vean por allí y me sigan por allá también, porque después voy a poner muchas sorpresas por allí. Estoy poniendo ahorita los lives, pero más adelante pondré otras sorpresitas por allí. Así que bueno, un besote, te quiero muchísimo, gracias por todo, gracias a todos los que se conectaron, amén, bendiciones también. Por ahí les voy a dejar pronto una sorpresita, nuevamente me van a ver en pasarela, aquí en esta tienda, tienen que venir, conocerla, hay variedad de ropa bellísima. Voy a hacer un cambio hoy, pero lo van a ver la próxima semana. ¿Cuándo es, Kat? ¿Cuándo desfilamos? En 2 semanas. Excelente. El próximo sábado les voy a avisar, también Alexis les va a estar avisando, van a usar un pliegue, claro. Voy a hacer un en vivo y van a disfrutar ahora cómo esa patilla me hizo cambiar la vida, porque ahora van a ver todo. Ah, todo lo que les voy a desfilar. Excelente. Bonito, bueno y barato. Buenísimo. Bueno, primicia, señores, así que pendiente de la cuenta de Maylen Noguera para que la sigan, la sigan todos y con muchas sorpresas. Así que bueno, un besote, bendiciones. Te quiero mucho. Beso. Que Dios los bendiga y muchísimos abrazos. Cuídense mucho. Besos. Salud, Venezuela. Amén. Amén. Chao.